Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a nuestro cuarto día de este extraordinario evento Perú Sostenible 2021. Espero que estén muy bien y que nos sigan durante el día también, porque tenemos un día, la verdad, maravilloso, lleno de excelentes presentaciones. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, Miguel. También acá con energías para empezar este último día. Va a ser una jornada llena de conversaciones interesantes y aprendizajes, hoy más relevantes que nunca para nuestro país. Estoy seguro. Y entonces, apoyados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, durante los últimos días hemos abordado los retos, soluciones y tendencias a través de tres pilares: personas, planeta y prosperidad. Y el día de hoy completamos los pilares con paz y pactos. Así es, Miguel. El día de ayer tuvimos un día muy productivo con muchísima información valiosa en relación a los ODS del pilar prosperidad. De hecho, vamos adelante con un pequeño video resumen. Afrontamos el gran reto de reactivar nuestra economía y luchar contra la desigualdad. Para ello, es necesario que todos los actores se involucren y que trabajemos en conjunto. How we build trust to get through to develop our country, we really need to advocate for a good relation between the private and the public sector, how they co-create and shape markets. Innovation is, of course, also a system. It's a systematic issue. It's never a one person, a one company issue. So as you saw from, iPhone and Skype, it's a long-term process of a number of people, companies, universities, government agencies investing, working together. Las políticas públicas, incluso aquellas implementadas desde la evidencia, son incrementales, ¿no? No hay varitas mágicas que solucionen las cosas, ni medidas, ni balas de plata que solucionen las cosas de un solo golpe. Desde el sector privado, necesitamos desarrollar un modelo de liderazgo empresarial que converse con la realidad de nuestro país. Un modelo empresarial que no esté de espaldas a la realidad de las condiciones en las que viven los miles de trabajadores y sus comunidades. We need to rediscover the old idea that the purpose of the firm is to contribute to the growth and prosperity and thriving of the entire society, not just to make money. Los nuevos riesgos que vivimos, ¿no? Las mayores expectativas de la sociedad están pues acelerando estos temas de adopción de prácticas sostenibles, ¿no? Por parte de las empresas, del mercado, de los inversionistas, ¿no? Yo creo que hoy por hoy esto ya está siendo una prioridad. Este momento de pandemia nos invita a tener una nueva lectura de la realidad o un nuevo encuentro de la realidad y con cada uno de nosotros desde una mirada de género, como has dicho, desde una mirada, desde un enfoque de derechos y desde el comprender que la inclusión efectiva, ¿no? de toda esta población es algo que es impostergable. Importante que tendamos puentes para generar prosperidad y que nadie se quede atrás. Algo que me encantó ayer fue la conversación entre Tony Alba y Rainer Cattell, donde reflexionamos sobre cómo el Estado es realmente un actor clave para contribuir y habilitar la innovación a gran escala. Y necesitamos ver más de eso en nuestro país. También me quedo con el llamado de Rebecca Henderson a reinventar el capitalismo. No se trata de destruir todo lo que hemos construido y comenzar algo nuevo desde cero, sino de aprender las lecciones que nos han dejado y transformar el capitalismo en un modelo de generación de valor compartido. ¿A ti qué te pareció, Miguel? A mí algo que me gustó mucho de ayer fue ver la participación activa y comprometida de empresas como Pacífico, Enel, BBV, Arca Continental, Lindley, Damper, Apoyo Consultoría, compartiendo ideas y soluciones sostenibles al lado del sector público, con responsables como, por ejemplo, responsables como de representantes del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Trabajo, al lado de Tony Alba también, exministra de Economía, y el sector privado y el sector público al lado también de la sociedad civil, ¿no? Como por ejemplo Paloma Roldán de Ciudad Sostenible, entre muchos otros. Creo que la gran conclusión es que solo juntos podremos construir un mejor país. Y bueno,
Ahora es momento de continuar. ¿Qué nos espera para hoy, Mariana? Este día es el día de paz y pactos. Y nos vamos a enfocar en el ODS número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y el ODS número 17, alianzas para lograr los objetivos. Hoy se trata de tener más herramientas para sumar a la construcción de un Perú con una institucionalidad y democracia fortalecidas. Se trata de entender cómo, desde nuestros propios roles y plataformas, podemos contribuir con un enfoque de articulación y trabajo conjunto. De hecho, la pertinencia de este ODS, dado lo que estamos viviendo precisamente en estos momentos en el Perú, es inmensa. Los pilares de este día, Mariana, me parecen fundamentales, no solo desde el rol del sector privado, sino también como ciudadanos. Creo que es importante mantenernos positivos ante estos grandes retos a los que nos enfrentamos y actuar proactivamente, ejerciendo como personas y empresas una ciudadanía responsable, que busque el bien común de todos los peruanos y peruanas, que haya valor en las diferencias y, finalmente, que logre impulsar alianzas para avanzar. Totalmente de acuerdo. Y ahora, para guiar el objetivo del día de hoy, Miguel, vamos a compartir con toda nuestra audiencia la agenda que nos espera. Vamos a comenzar el día en unos minutos con Moisés Naim, analista político latinoamericano, en una conversación fascinante sobre institucionalidad que acompaña el desarrollo. Luego, a las 10 de la mañana, inicia el panel ODS número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, junto a Verónica Bonifaz, Augusto Townsend, Adriana Urrutia y Elizabeth Salomón. Después nos tomaremos un breve break de unos minutos y continuaremos con Mark Robinson y Maya De Vive en el espacio Activismo Empresarial, Construyendo Institucionalidad, presentado por Statcraft. Luego, tendremos el honor de contar con la presentación de Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial, para hablar sobre el gran reinicio. Luego, a mediodía, presentaremos el panel ODS número 17, Alianzas para lograr los objetivos. Después, tendremos la tan esperada ceremonia de reconocimiento Perú por los ODS, en la que se anunciarán los ganadores que han destacado por su contribución a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante el 2021. Este año, a pesar de los últimos meses tan difíciles para todos por el contexto de la pandemia, la crisis política, hemos contado con postulaciones de empresas grandes, MIPES y ONGs, quienes continúan realizando un arduo trabajo por un Perú más sostenible. Así que se viene un día súper emocionante, Miguel. Y bueno, y después de este merecido reconocimiento, ya llega la hora de realizar la clausura del evento Perú Sostenible en Vivo, para el cual nos acompañará Igor Garafulic, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Perú, Pedro Lerner, presidente del Consejo Directivo de Perú Sostenible, y Micaela Rizopatrón, gerenta general de Perú Sostenible. Así que quedamos listos y listas para un súper día. Definitivamente un gran día, Mariana. Hoy, recuerden también que pueden revisar la agenda en cualquier momento en la plataforma del evento, así como en las sesiones grabadas y pregrabadas en la sección On Demand. Y que en esta podrán también conocer a más empresas e iniciativas que apuestan por el desarrollo sostenible, ingresando a la zona Aliados y a la zona Expo. Los invitamos también a que nos cuenten cómo es que ustedes se comprometen con cada uno de los pilares. Personas, planeta, prosperidad, paz y pactos, dejándonos sus comentarios en el mural interactivo. Y también recuerden que pueden siempre compartir sus reflexiones del día en las redes sociales con el hashtag Perú Sostenible 2021.